buenos días, bienvenidos al canal de nuevo, bienvenidos a Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hace unos días, en una conversación con alguien a quien quiero mucho, y me ha ayudado mucho y me ha guiado mucho también, muchísimas veces, hablando de cosas personales, entramos en una conversación en la que hablábamos del tema principal de este canal, que es entrar en libertad, salir en libertad, y dicha persona me añadió un algo más, que era la palabra compromiso. También juntos revisamos temas como el control, la autoridad y el trabajar la reactividad o la respuesta que tenemos. En realidad, una cosa personal mía, a las cosas que no nos gustan, o opiniones que no nos gustan, o cosas de ese tipo. Esta conversación, de la que hablaré más tarde en algún vídeo, me llevó a lo más profundo y me ha hecho pensar y revisar un montón de cosas que han bailado de alguna manera con diferentes parejas. Es decir, esto es una metáfora, diferentes parejas significa que me ha hecho revisar, por un momento pensar que sí, por un momento estar en neutro, por un momento pensar que no. Lo cierto es que lo importante para mí es seguir en libertad, entrando en libertad y salir en libertad. Y es cierto que donde más aprendemos es en lo cotidiano, nuestros trabajos, nuestro compartir con la familia. Esa es la prueba en todos los ámbitos. Y también el camino que yo he elegido es el de unificar mis actos y mi conciencia de la vida espiritual, que para mí es la más importante, con la vida material, que es la de aquí y la de ahora, que nos toca a todos vivir. Sigo sin entender y sin aceptar. Acepto, esa sería la palabra, pero sin compartir el hecho de entrar en libertad, salir en libertad y además en el camino tener que buscar en afuera, en las guías de nuevo institucionales, que son todas, menos el que te quiere libertad y te deja entrar en libertad y te deja salir en libertad. Es más, no hay que pedir permiso. Sigo en eso como en mi pilar fundamental. Y en el camino me permito, porque de esto se trata, equivocarme, corregirme, descubrir nuevas cosas. Guiado muchas veces por Krishnamurti, que abre puertas. A mí me abrió estas puertas. No soy un adepto de Krishnamurti. Anthony de Melo, Jacobo Greenberg. Y también alguien al que llevo conmigo y me sirve de guía, como es Paramahansa Yogananda. Sobre todo después de leer en su libro Autobiografía de un Yogi, que para mí fue lo más importante, más allá de todo lo que le pasó, que es alucinante, cuando explica: yo te propongo esto, estos ejercicios, estas técnicas, lo que sea. Si quieres, lo usas. Si te vale, utilízalo. Y si no, también. Parece ser que esto de contar en este canal, o al abrir la posibilidad en este canal de que cada uno elija y que parezca en algún momento que yo no tomo postura, puede llevar a pensar que yo no tengo compromiso o que no existe el compromiso. Lo cierto es que yo siento un compromiso brutal con la vida, con trascender cosas, con entender qué hay, qué es esto, dónde estoy, qué soy, con el aprender. Aunque a veces parezca que no tome posición, pero sí tomo posición, de hecho tomo bastante posición. Lo que a mí no me gusta es decirle al otro lo que tiene que hacer.
no me gusta. Lo que me gusta es pensar. Y como las certezas en el mundo material no las tengo nada claras, pero según si la guía es estructura, y de alguna manera un estado en el cual hay superioridad, las cosas no me entran. Ni me entran ni las quiero. De este tema hablaré un poquito más tarde. Hoy volvemos, si vas a hacer esta introducción, a Jacobo Greenberg con un tema fascinante que a mí solo el título ya me pone nervioso, me da risa, me gusta mucho, que se titula Jacobo Greenberg, drogas, Biblia y muerte. Casi un manual para una novela. En los objetos y eventos que nos rodean está contenida toda la información, pero en nosotros está el conocimiento. Una gota de agua, una flor o una montaña son casi infinitos en su posibilidad de darnos información. ¿Qué aprendemos de ellos? Depende de nuestra capacidad de verlos sin limitaciones, prejuicios o ideas preconcebidas. Un río nos puede enseñar, como Siddhartha, que todo permanece pero al mismo tiempo cambia, que todo vuelve a su lugar de origen o que todo está contenido en sí mismo. Que podamos aprender del río no está en el mismo río, solo está en nosotros mismos. Si fuéramos capaces de entenderlo a la perfección, cada minuto de nuestra vida sería la plenitud absoluta, la felicidad total, es decir, la libertad. Según la Biblia, el hombre perdió el paraíso en el instante en que obtuvo conocimiento. Esta idea, aunque aparentemente absurda, tiene una gran profundidad. La infancia en el hombre es un paraíso. Es un paraíso en el sentido más feliz del término. El infante aprende y conoce el mundo sin pensar que él mismo está aprendiendo de él o conociéndolo. Lo que hace y siente es en sí mismo, sin autocensuras, sin autoinhibiciones o autovaloraciones. En otras palabras, no existe en esa etapa una diferencia entre el observado y el observador, por no haber autoexpectación. Expectativa. El niño es uno con el mundo que lo rodea, puesto que no se ha desarrollado en él un mecanismo que permita la aparición de la dualidad yo interno versus yo externo. En el adulto, por el contrario, el fenómeno de ser espectador de sí mismo se ha desarrollado hasta un grado tal que rara vez deja de funcionar. El adulto dice tener conocimiento del mundo al sentirse capaz de valorarlo, cuando es en realidad lo único que ha desarrollado en este nefasto hábito de observarse y ajustarse a estructuras léxico-lógico-intelectuales, es decir, de sistema. En esta situación, lo único que logra es la separación entre él mismo y el mundo que lo rodea, es decir, la pérdida de la inocencia y de la capacidad de crear y vivir libremente. Si el tipo de conocimiento que hace referencia a la Biblia es el relacionado con el verse conociendo, entonces la Biblia tiene razón. Se ha perdido el paraíso. La gran tendencia al uso de drogas en nuestro tiempo, drogas ocio, totalmente desacralizadas, es decir, yo diría corporativizadas, es diría farmacologizadas, es decir, político-socializadas, tiene una razón de ser. Nuestra cultura mecanizada, homogenizada, estandarizada, tecnificada y objetivizada, enseña a sus miembros a considerar lo pragmático y lo comunicable como el máximo valor. Pone énfasis en que el hombre requiere estructura y acuerdo para ser feliz y se olvida que la única felicidad es el desarrollo, el respeto y la confianza en la realidad interna. El hombre de nuestra época es un espectador de sí mismo. Es esa autoexpectación la que lo hace de acuerdo a cómo lo exterior, la gente, lo percibe y lo valora. Nuestras civilizaciones y cultura nos enseñan a desconfiar de nuestros procesos internos, a considerarlos subjetivos
y faltos de valor, y a confiar en el acuerdo y la observación externa, estructurada como la única digna. Las enseñanzas que nos hacen ser espectadores de nosotros mismos se basan en la idea de que la única realidad es la que se manifiesta y provoca acuerdo entre varios observadores. Uno se ve a sí mismo haciendo cosas, sintiendo o pensando, como si fuera uno de los observadores, lo cual impide el hacer, sentir o pensar. No se trata de la sensación de salirse de sí mismo y reconocer en forma objetiva y clara las estructuras y prejuicios en que uno ha caído. No nos referimos a esto cuando hablamos de ser espectador de uno mismo. Es más bien a la situación académica de autovaloración condicionada por estructuras a lo que hacemos referencia. Es el sacrificio de la vivencia interna pura en aras de la lógica, la estructura y la valoración, lo que se objeta. El hombre necesita vivir sin pensar ni valorar el vivir. Requiere poder ver el mundo en forma pura, es decir, sin pensar en si lo está viendo y si esta visión se ajusta o no a la moral, a la religión, al Estado o cualquier otra estructura. Puesto que nuestra sociedad inhibe y censura la vivencia pura y subsiste la gran necesidad de tenerla, se crea un conflicto que en gran número de casos se intenta resolver a través del uso de drogas. El uso de drogas no está provocado en el fondo por el deseo de huir de la realidad, es más bien la necesidad de vivirla sin ser espectador de la vivencia de vivirla. Así continuamos con Jacobo Grinberg, y ahora de un salto hablando también de alguien del que hemos hablado, y hay un montón de vídeos aquí, que es Krishnamurti, y nos dice lo siguiente acerca de la muerte. Según Krishnamurti, es necesario morir en vida para poder ser libre. Este pensamiento, aparentemente necrófilo, tiene una gran profundidad. Durante todo nuestro desarrollo, hemos sido bombardeados por miles de consideraciones impositivas. Nos han enseñado que existen cosas buenas y cosas malas, que la única forma de ser consciente es alcanzar puestos de poder, ya sea económicos, políticos o intelectuales. Hemos aprendido a temer y a odiar, a tener celos y a envidiar. Nos han impuesto la idea de que el valor y la esencia que somos están dados por la forma como los otros nos perciben y evalúan. Nos han enseñado a ser inseguros y, por tanto, a deprimirnos, a angustiarnos y no respetarnos. Aprendemos que el amor implica posesión y uso. Toda esta serie de enseñanzas y aprendizajes constituye nuestra historia. La única forma de liberarnos de todas ellas consiste en dejar morir ese pasado. Solamente esa muerte en vida nos hará libres. Os envío un abrazo. Os deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Que lo paséis bien. Y sobre todo, recordadme y os que el gran ejercicio meditativo de aprendizaje se encuentra única y solamente en lo cotidiano, ni más ni menos. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.